China and Honduras signed a joint communique in Beijing on Sunday on the establishment of diplomatic relations. What are Honduran people's takes on this? Xinhua reporters have hit the streets of Tegucigalpa, capital of Honduras, to find out. Para nosotros, esto genera muy altas y positivas expectativas para el país, ya que conocemos que en la región ya hay muchos países que han tenido por muchos años, ¿verdad?, relaciones con China y hemos visto que han sido beneficiosas. Creo que es importante que el mundo, ahora que estamos tan globalizados, podamos estrecharnos cada vez más. Estoy plenamente seguro que la decisión que ha tomado nuestra presidenta junto con su gabinete es una decisión pensando en el beneficio de la población hondureña y en generar un proceso de intercambio con la gente de China continental. Yo sinceramente espero que se puedan fortalecer rápidamente estas relaciones y que podamos establecer intercambio para que haya fluidez en los saberes también y en las experiencias. Bueno, tenemos ya una larga historia también de chinos en nuestro país y sí esperamos seguir compartiendo, ¿verdad?, de las tradiciones chinas, de la gastronomía, y que es compartirlos también entre países y empezarnos a conocer también un poco más. Bueno, estamos muy contentos los hondureños porque hemos tenido siempre un amigo como lo es China. Estas relaciones bilaterales vienen a fortalecer al pueblo hondureño y al gobierno de la presidenta Xiomara, que en buena hora ha tomado a bien tener este vínculo estrecho con China continental.